a salir unas palabras en inglés, perdón, le digo ya, pero eh, 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 quiero hablar hoy sobre ondas gravitacionales y, y el Big Bang. A ver, esperemos un segundo. Eh, en, en, uh, ahí hay un, un código QR, si quieren, y le sacan una foto, después pueden volver a, a, la, a, la, a, a la charla esta que está online y va a haber... Eh, unos, links ahí, unos eh, bueno, ¿cómo se llama? Los links ahí abajo que nos llevan a más cosas si quieren ver. Eh. Ok. Bueno, la, el plan para la charla hoy: quiero hablar un poco de astronomía y cosmología. Quiero detenerme un poco a hablar sobre telescopios, por qué los usamos. Y um, después hablar del Big Bang. Y por último, contarles un poco sobre las ondas gravitacionales. Ok. So, cuando uno piensa en uh, la astronomía, lo que eh, le viene a la mente es las personas mirando eh, a través de un telescopio y cuando los que son, no son de la asociación y vinieron y miraron por ahí, ya ven un montón de telescopios. Eh, pero bueno, hoy por hoy los telescopios que nosotros usamos son muchísimo más grandes que este telescopio que está acá. Um, estos son fotos de telescopios... Eh, algunos de los telescopios más grandes del mundo, uh, estos están en Chile, y para que se vea, por ahí en esa foto hay una persona, eh, ahí abajo, al costadito, para que se den una idea del tamaño de esos telescopios. ¿Por qué usamos telescopios tan grandes? La gracia del telescopio es que de alguna manera agranda el ojo que uno tiene uh, y podemos capturar mucha más luz en vez de tener un agujerito chiquitito como el que tenemos en el ojo para que entre la luz de afuera, de alguna manera hacemos un ojo gigantesco del tamaño de, de, de ese tamaño y toda la luz que viene es como si tuviéramos ese ojo gigantesco. Así que podemos ver cosas que están más lejos y al estar más lejos son más, eh, la emisión de luz es más débil y las podemos ver uh, gracias a que tenemos estos ojos gigantescos. Pero por supuesto ya no usamos ojos, nadie mira por el telescopio. La otra cosa que nos permite hacer el telescopio es poner en el lugar donde iría el ojo un detector muchísimo más sensitivo que el ojo. ¿okay? Entonces la gracia es capturar la mayor cantidad de luz posible, entonces hacer el telescopio lo más grande posible y poner en el lugar donde iría la retina, la parte de atrás del ojo, una cámara, a lo mejor, lo mejor que tengamos, para poder eh, ver las cosas más, más lejanas que podamos. Um, lo primero para saber es que el universo, o sea cuando miramos con ese telescopio, la primera conclusión más importante, yo diría, es que el universo es realmente gigantesco. Uh, para, para ponerlo acá vamos a, voy a tratar de darles algunas ideas de las dimensiones para darse cuenta. Eh, y para hacer eso es más fácil hablar en vez de hablar de centímetros o metros o kilómetros, voy a dar esas dimensiones eh, dando cuánto tarda la luz de un lugar al otro. Entonces, por ejemplo, si uno piensa cuánto tarda la luz en cruzar el diámetro de la Tierra, tarda una pequeña fracción de segundo, a ver. Eh, mucho menos de un segundo. O sea, el tamaño de toda la Tierra, la luz la hace así de rápido. ¿Cómo se compara, para saber cómo se compara la Tierra con las otras cosas que vemos o cuán lejos están las otras cosas que vemos con nuestros telescopios, podemos pensar a ver cuánto tarda la luz en llegar a esos otros lugares? Por ejemplo, si para cruzar la, para cruzar la Tierra tarda esta pequeña fracción de segundo. El, el, el planeta Júpiter es muchísimo más grande. La luz tarda medio segundo en cruzarlo. Eh, ya la distancia al Sol es muchísimo más grande que eso la luz tarda ocho minutos en llegar hasta el sol. Así que cuando ustedes miran el sol, no lo están viendo como el sol es ahora, sino como el sol era hace ocho minutos, que fue lo que tardó en llegar la luz desde el sol, en viajar hasta nosotros. Pero ya ven que es muchísimo más. Ocho minutos no parece nada, pero comparado con el tamaño de la Tierra, lo que tarda es muchísimo más grande. Ya se empiezan a dar una dimensión de, de uh, las diferencias de las distancias. El plan, dentro del sistema solar, si piensan en algo lejano como Pluto, ya la luz tarda 300, más de 300 minutos en llegar hasta Pluto. Y si empezamos a hablar de um, otras estrellas, de las estrellas más cercanas, Alfa Centauri, cuatro, cuatro años luz. O sea, comparado con. Y la Tierra a nosotros nos parece muy grande. En el día a día nosotros no pensamos en poder ir al otro lado de la Tierra rápidamente. Sin embargo, Comparado con la distancia a la estrella más cercana, no es nada, ¿no? de cuatro años comparado con una fracción de segundo. Um, las estrellas que vemos en el cielo con, sin usar un telescopio, no desde Buenos Aires, ahí no sé qué se verá, pero desde en un lugar oscuro, tal vez están a cuatro mil años luz las, las estrellas que vemos uh, lejanas. Si uno, ¿cuánto tarda la luz? Nosotros vivimos en una galaxia llena de estrellas. También una cantidad de estrellas increíble, como más o menos, por decir algo, 200 billones de estrellas. Billones son miles de millones, está en inglés esta transparencia. 200 mil millones de estrellas. Um, y una cantidad, la galaxia es enorme comparado con... Y cada una de esas estrellas tal vez probablemente tenga un pequeño sistema solar alrededor. Y la luz tarda eh, 100 mil años en cruzar la, nuestra galaxia. O sea, nuestro, nuestra, la Tierra es chiquitita comparada con el Sistema Solar. El Sistema Solar es súper chiquitito comparada con la distancia a la próxima estrella. La galaxia es muchísimo más grande que la distancia entre nosotros y la próxima estrella. Y después, la distancia a la galaxia más cercana son ya millones de años luz. Y esa es la galaxia más eh, lejana, eh, más cercana. Después, si uno se enfoca el, un telescopio como el telescopio Hubble, en una parte del, del cielo y saca una foto, eh, esta, esta foto eh, fue sacada teniendo la cámara abierta durante 11 días, o sea, para tratar de captar la mayor cantidad de luz posible y ver las galaxias más lejanas. Esta, esta foto es del tamaño si uno está leyendo un libro es como el tamaño del punto al final de una oración. Es un pedacito del cielo muy, muy chiquitito. Y en ese pedacito del cielo hay como 10.000 galaxias. Todas esas por chiquitas cosas que ven son todas otras galaxias, más o menos como nuestra galaxia. O sea, uh, algunas más grandes, otras más chicas, pero la conclusión es que el universo es gigantesco, está lleno de cosas, galaxias, de estrellas, cosas muy extrañas. ¿Para qué están ahí? No lo sé. Pero es algo... Comparado con la escala humana increíblemente difícil de comprender. Um, y lo, lo, lo que le decía de los telescopios, eh, bueno, los hacemos los más grandes posibles y le ponemos a, eh, en, la, en la parte de atrás en vez del ojo las cámaras las mejores posibles. Pero los telescopios, eh, no, no solamente usamos telescopios que puedan captar luz. Eh, que equivalente a la que nosotros podemos ver con nuestros ojos, sino que podemos mirar eh, luz o ondas de, de luz de otras frecuencias, de otros colores entre todos los colores visibles y después otros colores que el, el, um, nuestro ojo no puede ver, como por ejemplo las ondas de radio, los rayos X, así como en el día a día, o sea, nosotros como personas no podemos ver las ondas de radio. Están pasando por este, por este um, por este auditorio todo el tiempo. Ustedes las captan con su teléfono, van al TikTok, hacen su video, todo eso. Pero con sus ojos no pueden ver nada, es como si no estuviera pasando nada. O sea, si uno puede construir instrumentos que puedan capturar partes de la, estas ondas que con la, que nuestros ojos, nuestros sentidos, no los podemos ver. Esa es otra función de los telescopios. Eh, y esas cosas nos permiten ver y entender objetos que tal vez son totalmente invisibles eh, con, si uno solamente pudiera mirar usando los colores que puede ver con el ojo. Así como cuando va un médico y usa los rayos X al dentista para que mire si tiene caries o algo así, o si se quebró un, un, un hueso, el, el rayo X te permite ver cosas que con, tu propia, con, tu, con tus ojos no podrías ver. Hacemos telescopios de rayos X también y nos permiten ver cosas eh, que, eh, que están pasando en el universo que con telescopios ópticos no los podemos ver. Esa es otra de las funciones entonces de los telescopios. Y la conclusión entonces es que el universo es enorme y que también está lleno de cosas, no solamente galaxias y cosas que podemos ver en esas fotos, sino cosas rarísimas, estrellas de neutrones, agujeros negros que emiten rayos X, que explotan, cosas totalmente. Eh, no sé, ¿para qué están ahí? Y, eh, la gracia de la astronomía y la cosmología es tratar de entender de dónde salió todo esto. Um, la otra cosa importante, y ya eh, aludí a eso cuando les conté sobre que cuando miramos al Sol, eh, la luz que viene del Sol tardó ocho minutos, así que vemos al Sol como era hace ocho minutos. En cierto sentido, los telescopios entonces son una máquina del tiempo. Podemos ver cosas que estaban pasando cuando miramos algo más lejano estaba pasando antes. Si miramos una galaxia lejana donde tal vez la luz pasó, eh, tardó en, en venir un billón de años, mil millones de años, eso estamos viendo cómo eran esas galaxias hace mil millones de años. Entonces, los telescopios nos, nos sirven para entender la historia del universo, no pensando o haciendo no sé, teorías, cálculos, sino mirando, sacando fotos de cosas como eran en el pasado. Porque si usamos el telescopio más grande, por eso la gracia de ser un telescopio más grande, que nos deje ver más lejos, también estamos viendo cosas más atrás en el tiempo. Y que, uh, um, y por supuesto, el, el, la, la cantidad de tiempo que vemos para atrás con este telescopio, cuando vemos las galaxias lejanas o... Otras cosas que vemos más lejos, comparados de vuelta con la escala humana de años o miles de años de la historia o qué sé yo, no es nada, por supuesto. O sea, de vuelta el universo es viejísimo, vemos cosas tan lejos que quiere decir que el universo es realmente muy viejo y a escalas humanas también de vuelta. Eh, no, no, no es, difícil, es muy difícil de comprender. ¿Qué, qué, 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 qué concluimos? cuando sacamos todas estas fotos y estudiamos cosas cada vez más lejos y más atrás en el tiempo. La conclusión de todas estas observaciones no, no es una teoría, no es, es lo que vemos al, al sacar fotos del pasado. ¿Qué es lo que nos damos cuenta? Una de las cosas es que el universo está cambiando, no es siempre igual, y lo, lo, lo que vemos... Es que una manera de interpretar esas observaciones que vemos es pensar que el universo se está expandiendo, que, está, que la distancia entre estas galaxias lejanas cada vez se está volviendo más grande a medida que pasa el tiempo. Y la, la manera que lo vemos es sacar fotos de esas galaxias lejanas y también eh, podemos con los telescopios no solamente sacarle la foto, sino medir cuán rápido se, están se alejan de nosotros o se acercan a nosotros. Y descubrimos que las galaxias, todas se alejan, las que están un poco lejos, ya se empiezan todas a alejar de nosotros y cuanto más lejos están, más rápido se alejan de nosotros. Y eso es lo que pasaría en un universo que cada vez se está eh, eh, haciendo cada vez más grande, porque entonces eh, para poder hacerse más grande las cosas que están lejos se tienen que estar moviendo cada vez más, más rápido. Uh. La, esa expansión. No, esa es otra cosa que de, de, acá no la estoy mencionando, pero también descubrimos que, por ejemplo, la pregunta sería: ¿cuánto tarda el universo hoy en um, hacer, volverse el doble de grande? Como 10.000 millones de años, algo así. Si miro para atrás, al principio, hay, vemos momentos, las cosas pasaban muchísimo más rápido, capaz tardaba en volverse el doble de grande. Si vamos lo suficientemente atrás, tardaba 100.000 años. Si vamos más atrás en el tiempo, tardaba un segundo. Más atrás en el tiempo, cuanto más atrás en el tiempo, más rápido esto estaba pasando. Eh, por la gran mayoría de la historia del universo, esta expansión es, se, se volvió cada vez más lenta. En el, en el principio era muy rápido. Um, de vuelta, eso lo, lo sacamos, lo vemos, no es un. Um, entonces, el universo tal como lo vemos no es siempre igual, está cambiando, como te dije recién, se está expandiendo ahora y se estaba expandiendo más rápido antes. Eh, si, podemos tirar la película para atrás y parece tener como un tiempo de comienzo. Eh, y es donde las distancias entre todo eran muy, muy chiquititas, ¿verdad? tan chicas como uno quiera. Y eso pasó más o menos hace 14 mil millones de años. Um, y eso es lo que llamamos el Big Bang. Así que por algún motivo, nuestro universo, si lo miramos para atrás, ¿cómo empezó? Empezó muy denso. Si el universo se está expandiendo, se diluye. Todo lo que hay cada vez se tiene que distribuir en un espacio cada vez más grande. Así que se va diluyendo cuando se expande. Y también se va enfriando. Si lo miran para atrás, está todo más condensado y más caliente. Así que nuestro universo, lo que vemos es que en el pasado estaba mucho más caliente, mucho más denso, se expandía muchísimo más rápido. Y es cuando vamos a los primeros momentos de eso, es lo que llamamos el Big Bang. A medida que vamos más y más para atrás, cada vez tenemos menos observaciones. Así que llega un momento que no sabemos exactamente lo que estaba pasando. Pero sabemos bastante bien de distintas observaciones cosas que estaban pasando en el momento en que el universo se, expandía, se volvía cada vez más, se, se doblaba en tamaño cada, no sé, unos segundos o un minuto. En el cosas que nosotros lo llamamos en el primer minuto. Ya desde ese momento tenemos fósiles y cosas que encontramos que estamos bastante seguros que de ahí en adelante esta historia del Big Bang está bien. Uh, lo que viene más para atrás, cada vez cuanto más para atrás es y si tenemos menos observaciones, menos cosas que encontramos, está más abierto a la interpretación. Si uh, una de las cosas más, eh, más antiguas que encontramos en el universo es algo que se llama la radiación cósmica de fondo. La radiación cósmica de fondo la descubrieron uh, Pensias y Wilson trabajando en Bell Labs. Bell Labs era un lugar en New Jersey, cerca de donde yo vivo ahora, eh, que bueno, era la empresa de las telecomunicaciones. Y en ese momento, en la época que ellos lo descubrieron, en el año 60, era el comienzo de las telecomunicaciones con satélites. Así que parte de las cosas, o oh, era lo que querían hacer, parte de las cosas que estaban haciendo ahí era... Eh, eh, construir antenas para poder comunicarse con satélites, para pensar que algún día iban a usar esos satélites para las comunicaciones. Y esto eran ese tipo de antenas que usaban donde la luz entraba por acá y se, de, se de, eh, deflectaba. me sale, No sé si es una palabra en castellano, qué sé yo. Y el, el equivalente del detector estaba por la punta de acá. Y, y esto permite rotar esa antena y hacerla mirar en distintas direcciones. Y lo que descubrieron es que en todas las direcciones que miraban, llegaba algo, llegaba luz. Ellos no medían luz visible, sino unas ondas de radio, microondas, la frecuencia de 100 GHz más o menos. No me acuerdo los experimentos de ellos, estaban en unas frecuencias un poco más bajas, pero ahora no más, serían 30 GHz por ahí. Um, y descubrieron esta radiación, que le, esta luz que no era luz, sino ondas de radio, que llegaba de todas las direcciones, no sabían lo que era. Y resulta que en ese momento había un grupo um, experimental en Princeton, en la Universidad de Princeton, um, que habían, uh, habían descubierto, habían, eh, había unas personas que hacía teoría del Big Bang y qué sé yo, y habían predicho que el universo, como había empezado tan... Si el Big Bang era cierto, en ese momento no, se sabía, no había observaciones. Si el Big Bang era así, ellos ya sabían que el universo se estaba expandiendo, entonces pensaron qué podía pasar y les pareció que el universo en el pasado debería estar muy denso, caliente, y si eso era así, luz debería haber quedado desde esa época primordial. Y entonces eh, estaba este, esta persona teórica que se llamaba, entre otros, Jim Peebles, por ejemplo, que sacó el, el precio de Nobel hace poco, todavía está vivo y anda por ahí en Princeton. Um, y había convencido al grupo experimental de Bob Dickey en hacer un experimento para tratar de encontrar esta radiación de fondo. Y resultó que Pensias y Wilson la encontraron antes, y hay todas unas historias de cómo se enteraron unos de los otros y lo llamaron por teléfono a Dickey, le explicó lo que había visto, y dijo: Muchachos, nos, nos ganaron, le dijo a todos los experimentales que estaban ahí. Y entonces terminó habiendo dos papers. Uno de Penzias y Wilson diciendo, encontramos esto, y otro de Peebles y qué sé yo, diciendo, esto es lo que uno esperaría del Big Bang. Y um, eh, esa radiación viene de eh, más o menos 380.000 años después del Big Bang. Um, cuando Penzias y Wilson la descubrieron, le, veían que le llegaba la misma cantidad en todas las direcciones del cielo, pero eventualmente descubrimos que. La cantidad de radiación que llega en distintas direcciones del cielo no es exactamente la misma, sino que hay un poquito de diferencia de un lado al otro cuando miramos para allá, o miramos para allá, o miramos para allá. Ahora, usando telescopios en el Polo Sur, usando telescopios en satélites, podemos hacer un mapa detallado de cuánta de esta luz nos llega en cada dirección. Y resulta que eh, esa luz, lo que nos está diciendo, es exactamente cuánta materia había distribuida en el universo en ese momento, 380.000 años después del Big Bang, cuando miramos para allá, casi 14.000 millones de años eh, lejos de nosotros, cuando miramos para allá, lo mismo, pero en una pequeña dirección eh, distinta, y podemos hacer un mapa básicamente de cómo estaba distribuida la materia en ese momento, en esas regiones que podemos ver. 380.000 mil años después del Big Bang. Y este es uno de esos mapas donde los distintos colores, azul es cuando nos llega un poquito menos, eh, rojo es cuando nos llega un poquito, las direcciones en las que nos llega un poquito más. Esto es una, una eh, representación de todo el cielo. Um, pero ahora se los muestro de otra manera. Pero las, las diferencias entre un lado y el otro, cuando apuntamos el telescopio para allá o para allá, son muy chiquitas. Es, si. Um, son una parte, diez partes por millón la diferencia. O sea, todos los primeros decimales son los mismos y en el quinto decimal nos re, de, de, del número que nos dice cuánto nos llega es un poquito distinto. Y eso nos está diciendo que el universo en ese momento no era, no era como es hoy, no estaba lleno de galaxias y cosas, sino que era casi igual en todos lados, con pequeñas diferencias de la cuánta cantidad de material había en un lugar eh, respecto de otro. Comparado con hoy, nada que ver. hoy si uno está en un planeta, hay un montón de cosas. Si se va entre los planetas, no hay casi nada. Hay galaxias, hay estrellas dentro de la galaxia, pero después, si uno se va afuera, no hay casi nada. Las diferencias entre un lado al el otro eran, son enormes hoy. Pero, ups, en ese momento las diferencias eran muy chicas. De alguna manera, en los 14 mil millones de años entre esa foto y hoy, la materia se fue redistribuyendo y formando todas las cosas que vemos hoy. Y esa es una de las cosas que queremos entender y que yo diría que ya la entendemos. Para tener una idea, tal vez una cuando sacamos. Esto para darse una idea de, de los órdenes de magnitud de cuándo, cuando sacamos estas distintas fotos, en qué época de la historia del universo um, están siendo las cosas que vemos. Ve, la radiación de fondo es de cuando el universo tenía 380.000 años. Las galaxias más lejanas que vemos hoy, um, con el, por ejemplo, el nuevo telescopio James Webb, tienen, eran, es de cuando el universo tenía algo así como 300 millones de años. Y la, una galaxia cercana, como Andrómeda, que está ahí, es de cuando el universo tiene 14.000 millones de años. Si hacemos la analogía con una persona, es como tener una foto de una persona cuando tenía un día de vida, cuando tenía dos años de vida, cuando tenía 100 años. ¿okay? Ese es más o menos el orden de magnitud. Así que, y tenemos fotos en el medio. ¿no? Acá les puse tres, tres eh, posibilidades. Así que tenemos, fo tenemos fotos del universo, de cosas en el universo, cómo eran en distintos momentos, y de ahí vemos cómo el universo estaba cambiando y qué estaba pasando, y tratamos de entender cómo es que llegamos de un universo que como lo estudiamos, como lo vemos en un momento, al siguiente momento, al, al, al siguiente, etcétera. Um, a ver qué pasa con esto. Ah. Eh, esta primera eh, video que está ahí es el mismo mapa de la radiación de fondo que estaba como en un óvalo en el costado antes. En vez de dibujarlo en un óvalo, nosotros miramos la radiación de fondo mirando en distintas direcciones. Mirando para un lado o para el otro, sería como una esfera alrededor nuestro el cielo. Lo que está hecho ahí es pintar la esfera de que está alrededor nuestro y imaginarse que la estamos mirando de afuera, como si fuera una pelota, para que vean que ese óvalo en realidad es un mapa de todo el cielo, mirado desde afuera en este caso, para que sea más fácil de mirar. La otra, a ver si la ponemos. Um, es una ilustración de lo que pensamos que, que pasa. Si uno se va a uno de esos lugares de la radiación cósmica de fondo, las diferencias en ese momento entre un lugar y el otro son muy chiquitas. Pero hay en los 14 mil millones de años de, de la vida del universo, desde ese momento hasta hoy, la fuerza de la gravedad empieza a hacer atraer las cosas unas con las otras. Entonces, si en un lugar en ese, si en ese momento en un lugar había un poquito más de material la fuerza de la gravedad hacia ese lugar es un poquito más fuerte y las cosas que están al lado se empiezan a juntar. Y entonces la diferencia entre ese lugar donde las cosas se juntan y el resto es más grande, y entonces las cosas se empiezan a juntar más y más y más. Y entonces en esos lugares, con los 14.000 millones de años, se, um, se forman est galaxias, estrellas, etc. ¿Por qué no la ponemos una vez más? Así eh, la vemos. Entonces, si uno va a un determinado lugar ahí. Eso es lo que estaría pasando. Primero empiezo con unas diferencias chiquititas que se van amplificando, amplificando, y cuando ya pasan un billón, 10 billones de años, 10.000 mil, mil millones de años, 100.000 mil millones de años, empiezan a formar estrellas, galaxias. Por otro lado, al final de la película van a verlo esto rotado como lo vemos de alguna manera en un telescopio: que es, no miramos, no seguimos la película en un solo lugar, sino que miramos. Y cuanto más lejos ve, cuanto las cosas están más lejos, lo vemos en distintos momentos de la película, porque la luz de las cosas más lejanas viene tardó más en llegar. Entonces cuando ponemos un telescopio y miramos para allá, cuando miramos lo más lejano, lo vemos al principio y después lo vemos como fue pasando. ¿Ok? ¿Se entiende? Eso es la, lo que logramos hacer con todos estos telescopios. Yo no, o sea, el resto, toda la comunidad de, de astrónomos. Um, a ver, ahora no me está funcionando el... A ver, a ver eh, cliquea de alguna manera en la transparencia a ver, para que capaz me deje avanzarla. A, abajo a la izquierda. Ahí está, fenómeno. Entonces, tenemos todas estas observaciones, pero no solamente tenemos todas estas observaciones, sino que tenemos algo que llamamos el modelo del Big Bang. ¿Qué es el modelo del Big Bang? El modelo del Big Bang son un conjunto de ecuaciones matemáticas. Que nos permiten calcular, en principio, lo que debería, si vemos una cosa en un momento, qué deberíamos ver después, qué deberíamos ver después, para tratar de compararlo con lo que vemos y ver si estamos entendiendo lo que está pasando. Um, ese, esas ecuaciones matemáticas qué son? Son las ecuaciones de la física, no es nada distinto que eso. Imagínense el caso de tratar de predecir el, el tiempo para mañana, a ver si va a llover. ¿Qué es lo que usamos? Sabemos cómo está hoy, tenemos mediciones de la temperatura, el viento, en todos los lados, y sabemos cómo se mueven las cosas, de qué está hecha la atmósfera, si, hay, si está sobre tierra, si está sobre el mar, qué temperatura tiene, las corrientes y qué sé yo, y podemos usar todo eso para tratar de predecir qué es lo que va a estar pasando más adelante. ¿ok? La misma idea la podemos usar en la cosmología. Podemos usar las ecuaciones de la física que nos dicen cómo se mueven las cosas, tenemos que saber de qué está hecho el universo, y tenemos que tener cómo empieza para el tiempo, tenemos que saber cómo está hoy para saber cómo está mañana. Si no sabemos lo que está hoy, por más que cómo está hoy, por más que sepamos cómo se movería el, 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 los pedazos de aire, si no sabemos dónde están hoy, no sirve. Así que, pero en este caso tenemos fotos de distintos momentos, entonces podemos aplicar esa misma idea. Y eso es el modelo del Big Bang. Una un conjunto de ecuaciones matemáticas que algunas las podemos resolver fácilmente, otras necesitamos las computadoras, etcétera, pero lo podemos hacer y lo podemos comparar con todas estas fotos. Podemos agarrar la foto de un momento, ver si lo que predecimos para adelante funciona o ir para atrás en el tiempo usando esas mismas ecuaciones. Así como si midiéramos el tiempo hoy, podríamos tratar de, en vez de predecir el de mañana, inventar a ver cómo debería haber sido ayer y ver si le pegamos, si funciona, porque los datos de ayer ya los tenemos. Um, o sea, los ingredientes de este modelo cosmológico son de qué está hecho el universo, cuáles son las, las leyes que rigen el comportamiento de esas cosas que, eh, que tiene el universo y cómo empezó. ¿Okay? Esas son las tres cosas que, que queremos saber. Y básicamente tenemos un modelo en el cual sabemos más o menos de qué está hecho el universo, entendemos cómo se mueve, entendemos cómo empezó y podemos hacer todos estos cálculos comparados con las fotos y todo más o menos eh, funciona. Um, el, y esto lo llamamos el modelo del Big Bang. Hay un montón de preguntas, hay a veces que cosas no funcionan muy bien, en todo momento, en la en astronomía, en cualquier ciencia, siempre hay algo que no funciona, acá también. Um, no, no, por ejemplo, parte de las cosas extrañas es que ups, la, um, la, la respuesta a la pregunta de qué está hecho el universo, en el universo hay un montón de, 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 de creemos, hay un montón de cosas, que no las pudimos nunca hacer en el laboratorio, algo que llamamos la materia oscura, que no sabemos lo que es. Vemos su influencia cuando vemos cómo se mueven las cosas en estas fotos, o eh, usando, estudiando cómo se mueven las estrellas en una galaxia, pero nunca pudimos, en, así encontramos electrones, protones, átomos de esto, átomos de otro, pero la materia oscura no es una de las partículas que todavía encontramos. Así que hay preguntas. De, de ese tipo, que estoy encantado de, de hablarles más del tema, más eh, las preguntas, pero para, para la charla de hoy lo voy a pasar a eso, como que no, como que no hay problema. ¿okay? Si quieren, eh, discutimos los problemas después. Um, eh, y me voy a concentrar en la, de estas preguntas. La tercera, que es um, de qué. ¿Cómo empezó? Así como para saber el tiempo mañana necesito saber cómo estaba hoy para poder usar estas ecuaciones, necesitamos saber eh, cómo empezó el universo. Tenemos algunas fotos de momentos del de principio, 380.000 años después del Big Bang, la radiación de de fondo, pero ¿qué pasó antes? ¿Cómo empezó antes de eso? Sería la pregunta que me voy a, a concentrar. Igual, de todas maneras, para darles una idea acá eh, de este modelo cosmológico. ¿Qué hay acá? Acá hay dos, dos, dos fotos, eh, que por la mitad son dos, cosas, dos fotos distintas de galaxias, de un pedacito del cielo. Una es una foto real de un telescopio. La otra, y ya a esta altura yo no sé cuál es, eh, es una simulación hecha en la computadora resolviendo estas ecuaciones que creemos que hay, cómo se forman las galaxias, empezando desde la radiación de fondo, bla, 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 haciendo todo eso, prediciendo cómo debería ser un pedacito del cielo. Y si los miran, es difícil saber... Eh, cuál es la verdad, cuál es la mentira, eh, esto, la simulación. Es decir, esa, ese modelo del Big Bang predice las observaciones con muchísimo detalle. Esa es la gracia de esta transparencia para que, lo que les quiero decirles. Ok, ¿cómo empezó el Big Bang? Um, um, Cómo empezó, ¿Qué, qué, qué estaba pasando al principio, principio. Bueno, tenemos toda una parte que, como yo les dije, la vemos eh, con las observaciones. Esa parte no está en discusión. Pero qué pasó aún antes, cuando ya no tenemos ninguna observaciones. Y una cosa que desde mil, alrededor de 1980 más o menos la, eh, los físicos y los astrónomos empezaron a dar cuenta de mirar esas ecuaciones sin tener ninguna observaciones de este principio, principio. Hay algo muy raro en este modelo del Big Bang, que es lo siguiente: imagínense que van a empezar ese modelo del Big Bang para, para hacer como la, las galaxias que les dije, y lo van a empezar en un momento muy atrás en el tiempo, en el que la expansión era tan rápida que, por ejemplo, se expandía el, el universo, se volvía el doble de grande cada 0.01 segundos. Pum, el doble de grande, el doble de grande. O sea, un momento muy al principio, y lo quieren empezar. Y lo hacen en la computadora o a mano porque esas, algunas de esas ecuaciones son fáciles de resolver. Se dan cuenta de algo muy extraño que es lo siguiente. Si uno lo em empieza ese universo, supongamos que lo empieza con una cierta cantidad de materia y se pregunta cuán rápido se tiene que estar expandiendo. Da esa materia con lo que lo estoy empezando. Y prueba distintos valores. Hay un determinado valor para el cual cuando lo siguen para adelante es buenísimo como nuestro universo. Como lo que les mostré recién. Pero mueven ese valor un poquito mínimo, mínimo, mínimo y se va para los cuernos. ¿Qué quiere decir que en vez de un universo que, tarda, que dura 14 mil millones de años y forma las galaxias y qué sé yo como el que vemos, en una pequeña fracción de segundo comparable con esa expansión de 0,01 segundos que le dije, todo colapsa en un agujero negro gigantesco o se eh, se vacía y, y se expande tan rápido que se diluye súper rápido y no queda, na, no queda nada que pueda formar galaxias. O sea, esas condiciones iniciales para que todo funcione como, como les dije ahí son como muy peculiares. Hay que elegir los números muy exactamente en el decimal número, no sé, cuanto más para atrás, más decimales tienen que ponerlo exactamente. Bueno, lo hacemos, funciona, ese es un lo hacemos, funciona, fenómeno. Pero todas las personas en ese momento empezaron a pensar: esto es una cosa muy extraña. ¿Cómo puede ser que haya empezado, que esté todo tan, sea tan difícil? Es como entrar a una habitación y encontrar. Un, un, alguien le dice: no, entra a esta habitación, eso que está ahí está acá desde, desde los romanos. Y entras y es un, no sé, un, un lápiz. Puesto justo en la punta, arriba una pelota, una cosa que se está balanceando y está ahí desde los romanos. Justo, claro, si lo pones perfecto dura, pero en cuanto lo pones un poquito, un vientito, se cae y está desde los romanos. Esto sería lo mismo. Este universo duró 14.000 mil millones de años, pero tiene que pensar justito, hay algo raro. En el caso del vas a tratar de encontrar alguna explicación. Tal vez no, no se está balanceando, tiene algo, no sé, alguna explicación. Lo mismo pasó acá. Entonces la pregunta que la gente se hizo es, bueno, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué el universo, cuando resolvemos esas ecuaciones, las cosas son tan inestables? Todo eso depende de, de, del material con que está hecho el universo. Y resulta que se dieron cuenta que si el universo estaba formado de otro material diferente, eso no pasaría. Y pasa lo contrario. En vez de ser súper inestable, se vuelve que no importa lo que hagas, siempre termina igual. Entonces, la idea desde ese momento fue pensar que si tenemos el modelo del Big Bang, que es el que yo les conté, si lo empiezan acá en la parte usual donde tenemos observaciones, pueden predecir todo lo que estaba por pasar, pero eh, tienen que empezar con estas eh, condiciones iniciales muy peculiares. Si sí, antes de este momento de donde tenemos eh, observaciones, el universo está lleno de un material diferente y que hace que el universo su expansión se acelere. Un, un, um, y llamamos a este periodo el periodo de inflación, porque la, 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 el tamaño del universo se um, se expande y se acelera como cuando hay mucha inflación. Um, bueno. Eh, si eso pasara en ese momento, esta cosa extraña, esta coincidencia de las condiciones iniciales, uh, se podría explicar. No sería una coincidencia porque en e, cuando, si el universo está hecho de esto, en vez de ser súper inestable, se vuelve súper estable. No importa cómo uno lo empiece, siempre arranca de la misma manera. Um, pero, bueno, por supuesto, esta es una idea, qué sé yo, vaya uno a saber, será verdad, será mentira. La única manera de, darse, de estar seguro si esto es lo que estaba pasando es ver si podemos encontrar algo de ese momento. En, en ese sentido, con, como con los telescopios miramos para atrás en el tiempo y sacamos fotos del pasado y qué sé yo... En cierto sentido, es como una especie de arqueología o paleontología la cosmología, porque encuentra cosas del pasado o historia y trata de entender lo que estaba pasando. Y para saber si hubo dinosaurios, la única manera de hacerlo es encontrar huesos de dinosaurios. Si alguien viene y dice en el pasado debería haber unos bichos enormes, hasta que no encuentra algo, nadie le va a creer. Lo mismo pasa acá. Eh, ¿Podemos encontrar algo de ese momento? Y bueno, la pregunta... Desde ese momento es tratar de entender si hay, quedó algo, quedó un fósil. Si esto, era, ah, es esto lo que estaba pasando y si es lo que estaba pasando, ¿qué podríamos encontrar? Um, y bueno, resulta que hoy creemos que um, hay dos cosas que podemos encontrar. La primera cosa eh, es que si uno se pregunta por qué la radiación de fondo es distinta de un lado, cómo empezó estas diferencias de un lado al otro que después forman las galaxias. Resulta ser que no hay manera, por las propiedades que medimos de esas, esa radiación de fondo, no hay manera de generar esas propiedades que vemos, cómo está relacionada entre un lugar y el otro, um, si, esas, uh, si esas diferencias se hubieran creado por cualquier proceso durante la época común del, uh, del universo. Si el universo solo tuviera esta parte de la historia, no hay manera de crear... Uh, las diferencias de un lugar al otro con las propiedades que vemos eh, en la radiación de fondo. porque implicaría que cosas se tienen que mover más rápido que la velocidad de la luz. con lo cual pensamos que, um, ups, pensamos que esta radiación de fondo, la, las diferencias entre un lado y otro, se generaron no en la época usual del big bang, sino durante este período inflacionario. entonces, si las estudiamos con detalle, Tal vez nos dan alguna, alguna clave. Es como haber encontrado algún hueso. Alguien dice que son dinosaurios, y tal vez si lo estudiamos con detalle, encontramos suficientes huesos, nos podemos dar cuenta si realmente era esa forma o otra forma, etc. Así que eso hizo que el estudio de la radiación cósmica de fondo en las últimas décadas fuera eh, algo súper importante para la cosmología, porque ahora sabemos que esas diferencias que estamos observando ahí vienen de momentos muy, muy anteriores. Y el otro fósil que podría quedar es algo que se llama ondas gravitacionales. Y hoy un gran esfuerzo en la astronomía es encontrar esas ondas gravitacionales, eh, si es que quedaron ahí, producidas durante este mismo principio del universo. Ahora, ondas gravitacionales. Hablemos un segundo de ondas y de gravitacionales. Ondas. ¿Qué son ondas? Bueno, ondas son perturbaciones en algo, diferencias en algo que viajan, llevan energía de un lado al otro y afectan al otro lugar. Por ejemplo, cuando yo hablo, muevo el, el aire, llega a donde están ustedes, entra a su oreja, le mueve el, no sé, el tímpano, qué sé yo. O sea, transportan energía y, y afectan lo que está, lo que está lejos. ¿okay? ¿Qué ondas conocemos? El sonido, que les acabo de decir. La luz es una onda de así también, que viaja. Um, la luz, ¿cómo afecta las cosas? La luz es, eh, es una onda relacionada con la fuerza eléctrica y magnética, así que cuando la luz pasa, mueve cualquier cosa que esté cargada, que tenga carga eléctrica. Y eso es lo que está haciendo la antena de su teléfono, tiene electrones ahí adentro que son, están cargados, y cuando pasa la onda de radio los mueve y esa corriente eléctrica que uh, se genera por la antena después... El teléfono la interpreta como, no sé, lo que sea un video. Um, la gracia de la luz es que, a, a, a diferencia del sonido, el sonido es una onda que viaja en un material, en el aire, en uno sólido. Cuando yo lo golpeo, hay una onda que viaja, ¿okay? pero necesito algo. En el espacio no hay sonido. La luz puede viajar en el espacio vacío. Por eso la podemos usar para ver cosas lejanas. Esa es la gracia de la luz y los telescopios también, que podemos ver cosas de lejos, porque la luz es una onda que trae información y energía de la, del lugar de donde se generaron y pudo viajar en el universo vacío, okay, o muy, muy vacío. ¿Hay alguna, otra, ¿Hay alguna otra onda que pueda viajar en el universo vacío? Porque si no, no nos serviría para la astronomía. La otra de esas ondas se llama las ondas gravitacionales, que en vez de ser ondas que actúan sobre los materiales, son cargados como la luz, agarra las cargas eléctricas y las mueve la luz. Las ondas gravitacionales actúan mediante la fuerza de la gravedad. Así que eh, cuando pasa una de estas ondas gravitacionales, es como que la fuerza de la gravedad está cambiando un poquito y las cosas se mueven. ¿okay? Eso, uh, entonces, si hay ondas gravitacionales, es como una onda de, que va cambiando la fuerza de gravedad y mueve las cosas de un lado para el otro. Esas son las ondas gravitacionales. Y las ondas gravitacionales fueron primero postuladas o descubiertas, así como um, en el caso de la luz, la luz la gente la conocía sin entender lo que era, pero tal vez, porque bueno, siempre vimos, usamos los ojos, etc. Las ondas, pero eventualmente entendimos las, eh, las, las ondas de la luz como una manifestación de la fuerza eléctrica en la época de Maxwell, etc. Um, cuando Einstein encuentra su teoría de, de, de cómo funciona la gravedad, se da cuenta que dentro de esa, de cómo funcionaba la gravedad, existía algo que se propagaba uh, en el espacio vacío, que eran estas ondas gravitacionales, que eran el equivalente de la luz pero para la gravedad. O sea que desde un uh, y eso pasó. Justito, justito, enseguida que Einstein encontró la teoría de la reactividad, enseguida se dieron cuenta de esta posibilidad. Aunque estuvieron mucho tiempo eh, confundidos sobre si eran verdaderas o no, etc. Pero no había ninguna observación. Eso pasó más o menos hace 100 años. 100 años después, en el 2015, um, fueron detectadas por primera vez ondas gravitacionales por un experimento que se llama Laigo. Uh, estas ondas gravitacionales que eh, observó Ligo no son las ondas gravitacionales de las que yo estoy hablando que se generaron en el principio del Big Bang, sino que son ondas gravitacionales que se generaron cuando agujeros negros eh, rotaban uno alrededor del otro y eventualmente chocaba, chocan casi a la velocidad de la luz y emiten estas ondas gravitacionales. Así como para emitir uh, eh, luz hay que mover cargas, eso es lo que hay en una antena que emite radio, o, eh, para la luz también. En el caso de las ondas gravitacionales, para emitirlas también tenemos que mover cosas. Y, la, y salen estas ondas de la gravedad. Hay que moverlas para que esas ondas gravitacionales sean lo suficientemente fuertes, tienen que moverlas súper rápido, cerca de la velocidad de la luz. Si no, es, y aún así las ondas gravitacionales son uh, muy débiles. Por eso fue tan difícil encontrarlas y tardamos 100 años. Um, um, Cuál es la diferencia entre las ondas gravitacionales generadas por un agujero negro y las ondas gravitacionales generadas en el Big Bang? Así como la luz viene en muchos colores, muchas frecuencias, están los rayos X, la luz visible, las ondas de radio, lo mismo pasa para las ondas gravitacionales. Hay ondas gravitacionales con como el equivalente de los rayos X, que son que están vibrando muy rápido, hay ondas gravitacionales el equivalente a las ondas de radio y de todas las y La diferencia es el periodo de la onda, cuánto tarda en ir y eh, subir y bajar, digamos, si fuera una onda en una soga, cuánto tarda en subir y bajar. Las ondas gravitacionales generadas en el Big Bang son eh, súper lentas, mientras que las ondas gravitacionales miradas por Laigo eh, cambian 100 veces por segundo. Al final, esos dos agujeros negros que tienen el tamaño de. 20, masas, 20, más, 20 veces más pesados que el Sol. Se están moviendo a la velocidad de la luz y dan una vuelta alrededor del otro 20 veces por segundo. Uh, así que hay ondas gravitacionales, así como hay luz en todas, las, eh, en todas las distintas frecuencias, hay ondas gravitacionales en todas las frecuencias y las detectamos por primera vez con el satélite Laigo, eh, con el, eh, este telescopio Laigo, que es, no es un telescopio usual, es una especie de antena que trata de captar cómo se mueven unas masas que están a cuatro kilómetros una de la otra y um, um, tienen dos espejos que se van, cuando pasa la onda gravitacional se mueven un poquito y tratan de ver esa diferencia por, por la fuerza de la gravedad diferente, pero se mueven una cantidad infinitesimalmente chiquitita. Um, Qué bueno, uh, pero es uno de los experimentos más difíciles de hacer y precisos en la historia de la humanidad. Um, y um, el, este mes um, hay, hubo la segunda detección de ondas gravitacionales, o al menos las, la, el satélite LIGO, el, satélite, el telescopio LIGO ya pasó en el 2015, desde ahí encontré, vimos muchos ejemplos de, de estos agujeros negros que chocaron. Eh, Está totalmente comprobado, vimos miles de veces, entendemos todo. Uno de esos eran dos estrellas de neutrones que chocaron y explotó. Hubo una explosión después que la vimos con otro telescopio. Estas ondas gravitacionales están totalmente um, comprobadas, no hay duda alguna. Hace un mes hubo una detección de ondas gravitacionales no generadas por esto, sino de, de periodos de mucho más lentos, más o menos un año. Diez, entre 1 y 10 años, o sea, en vez de ser generada por agujeros negros del tamaño de estrellas o 20 uh, masas solares, fueron generadas por, creemos, agujeros negros que vemos en el universo que son muchísimo más grandes, que tienen mil, eh, 100 millones de masas solares que en el centro de las galaxias, que están rotando uno alrededor del otro, y en vez de rotar 100 veces por segundo, como son mucho más grandes, dan la vuelta una vez cada 10 años, una vez cada 3 años, depende cuál. Creemos que esos agujeros negros, por otros motivos que no tienen nada que ver con las ondas gravitacionales, el universo está lleno, los vemos de otra manera por otras galaxias, y creemos que entonces están... Hay cada tanto algunos que, que están rotando uno alrededor del otro y, se, y después chocan y generarían ondas gravitacionales. Y uh, eso es lo que detectaron con un experimento totalmente diferente un experimento que usa algo totalmente raro, eh, que es lo siguiente: um, el, una de las cosas raras que hay en el universo son estas estrellas de neutrones, um, que son algo que tiene más o menos como la masa del Sol, pero en vez de ser grande como el Sol, tiene unos kilómetros de, 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 de tamaño. O sea, concentrar la masa del Sol, vemos un montón de esas, algunas de esas. Eh, Um, de esas estrellas de neutrones emiten como si fueran un faro de luz están, rotan rotan muy rápido mil veces por segundo o algo, uh, algo así cien veces por, por segundo van así y tienen como un eh, como un haz de luz como si fuera una linterna que está cuando la cosa rota y si justo nosotros estamos en la dirección que pasa ese haz de luz de la linterna Vemos un pulsito que llega pip, 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 pip. Cada, más o menos cada una centésima de segundo llega un pulsito. Pim, pim, pim. Vemos un montón de, esas, eh, de esos pulsos de vuelta. ¿Por qué eso existe en el universo? Ah, vaya, uno sabe. Pero lo podemos usar porque resulta que son súper buenos eh, relojes. Van dando la vuelta y no casi que no cambian. ¿no? Entonces, son como que tenemos, gracias a lo que sea, un montón de relojes por toda la galaxia que nos mandan, tu, 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 y entonces podemos ver los pulsos de ese reloj, los pulsos de ese reloj, y si pasan ondas gravitacionales, lo que resulta como, la, si pueden pensar que las distancias entre las cosas se mueven un poquito por las ondas gravitacionales, los pulsos de las distintas, de eh, estas estrellas de neutrones, nos llegan un poquito antes, un poquito después, microsegundos antes, microsegundos después, debido a esas ondas gravitacionales. Y eso es lo que ellos encontraron. Encontraron que estos pulsos... Nos van llegando antes o después, dependiendo de cuál de estos pulsares están siguiendo. Los estuvieron siguiendo por décadas, um, como 60 o 100 de esos pulsares, y encontraron todos los pulsitos, pi, 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 y hacer este, poder darse cuenta que eh, eh, hay microsegundos de diferencia entre uno y el otro. Y creemos que vienen esas diferencias de ondas gravitacionales generadas de esa manera. Um, entonces, en la historia del universo. Hay tal vez una época, pero bueno, eso son de vuelta ondas gravitacionales producidas de otra manera. Las de las que yo les estoy hablando son ondas gravitacionales producidas en el principio del universo mucho más lentas. ¿okay? Si el universo realmente pasó por ese periodo extraño llamado inflación, se podrían haber generado esas ondas gravitacionales. Y lo más interesante es que si están esas ondas gravitacionales, ahora sabemos una manera de encontrarlas. No las podemos encontrar con un experimento en la Tierra, no sabemos cómo hacerlo con un experimento en la Tierra, aunque hay ideas para el futuro, pero futuro muy futurístico. Uh, la verdad no lo sabemos exactamente, pero resulta que uh, las ondas gravitacionales, esas que se generaron en el principio, si uno se pregunta qué es lo que qué consecuencias tendrían en la época de la radiación de fondo, 380 mil años después del Big Bang y si sí, tendrían unas consecuencias, porque mueven las cosas de un lado al otro, y resulta que esos movimientos los podemos llegar a detectar haciendo mapas mejores de la radiación de fondo, de algo llamado la polarización de la radiación de fondo, que no les voy a decir qué es, pero mapas más... más eh, um, y bueno, esa es una carrera en todo el mundo de tratar... No sabemos si realmente esas ondas gravitacionales están. Tal vez inflación no pasó, tal vez inflación pasó y las ondas gravitacionales que se produjeron son tan débiles que con la tecnología que se nos puede ocurrir eh, no las podemos encontrar. Pero, sin embargo, gran cantidad de personas están tratando de construir telescopios para ver si las encuentran. Es como que alguien les dijo, uy, miren, si hacen un pozo ahí... Vale, puede ser que haya todos estos fósiles. Hice la cuenta, bla, bla, bla. Vayan a, no estoy seguro si eso está cuando hacen el pozo a 10 metros o a 500 metros. Motos de 500 metros no lo saben hacer, pero el de 10 lo saben hacer. Bueno, están todos yendo para allá a mirar el pozo de 10 metros, a ver si lo pueden encontrar. Estos son ejemplos de telescopios que están siendo usados para eso, tanto en la Antártida. Como en Chile. Esta es una foto en Chile, esta es una foto en la Antártida. Después les puedo comentar eh, por qué van a, vamos a lugares o van a lugares tan extraños. Y la foto de ahí abajo son el equivalente de la cámara, que son unos detectores especiales, superconductores, etc. Unas cosas complicadas, pero bueno, ahí están. Um, y um, uno de esos experimentos, en vez de estar en Chile, está en Salta. Se llama el experimento Cubic. Um, no es de los experimentos más grandes, no es el que está en, en la punta de esto, pero está tratando de, um, de probar una tecnología nueva. Um, ese experimento, bueno, es una colaboración internacional de un montón de países, entre ellos la Argentina, y como el, 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 eh, siempre hay que ir a una montaña, porque el, para estas observaciones la atmósfera hace cosas malas. Así que hay que irse lo más alto posible para que haya la mejor menor atmósfera con el menor vapor de agua y resulta que hay lugares muy buenos en Chile también hay lugares buenos en Salta um, y hay un telescopio que acaba de ser inaugurado esto es este año una foto del, del telescopio en sí en la parte de afuera del telescopio y esto es una foto de, de la montura de la cosa que sostiene el telescopio que es esta ups, esta cosa que está ahí y hay una pequeña peliculita sobre um, para ver dónde está puesto el telescopio. Uh, bueno, ese, ese era el dibujo. Ah, esta película es vieja, de, antes de que fuera construido, pero ahí está. Uh, y está empezando a tomar datos. Ahí está. El telescopio está dentro de eso. Para estas observaciones tiene que ser muy frío, tiene que estar eh, con, eh, con algo criogénico. Uh, y bueno, ahí. Eh, personas de Argentina, de todas estas, pero también hay personas de otros lados. El telescopio viene de Francia, ahí fue en su camión uh, a, a la cima de la montaña, etcétera, etcétera. Uh, bueno, primero hay un laboratorio que armaron en Salta, que es donde ven ese, ese, ese autito que va y viene eh, para armarlo primero ahí y testearlo y qué sé yo, y después mo moverlo a la cima de la montaña y, y bueno, ahí está. Esas es, eran fotos del, así, de cómo sería, pero ahí está ahora. Y con suerte ya empezó a tomar algunos datos y todas estas cosas tardan un montón de tiempo, así que no es que mañana van a leer en el diario lo que pasó, probablemente cinco años van a tardar en hacerlo andar perfecto y hacer estas observaciones. A números así, no sé si dos años, cinco o okay, qué, pero algo así. Bueno, conclusiones. Eh, yo diría que, gracias a los grandes avances tecnológicos de las últimas décadas, al final la cosmología es una ciencia observacional. Tenemos que armar telescopios, tenemos que mirar las cosas que están lejos, tenemos que tratar de encontrar fósiles del pasado, de entender lo que estaba pasando. Gracias a las computadoras que son cada vez mejores, esa misma tecnología de la computadora sirve para hacer detectores nuevos, etcétera, etcétera. Gracias a esos avances tecnológicos, en las últimas décadas nuestro entendimiento de la historia del universo mejoró increíblemente. Por supuesto, hay muchas preguntas que siguen sobre la composición, sobre los orígenes, algunas de las cuales les conté, pero hay más. Uh, sin embargo, como también les dije, el modelo que tenemos... Esas ecuaciones, cuando las resolvemos, producen universos, observaciones eh, que, que son muy parecidas a las observaciones. Eh, y lo más interesante es que hay un montón de nuevos observatorios, tanto satélites en Chile, en distintos... Chile terminó siendo un gran, eh, tiene un muy buen cielo y también es un país eh, estable, bla, bla, bla. Así que termine, y empezaron antes, así que hay gran, gran cantidad de telescopios en ese... En ese lugar, también en Hawái, satélites, etcétera, etcétera, uh, que uh, nos van a permitir contestar muchas de esas preguntas. Y uno de esos, eh, uno de esos telescopios para, para las ondas gravitacionales están en, en Salta. Bueno, termino ahí. y les, les contesto cualquier pregunta que tengan.